Ay, no. Y ahí es cuando me di cuenta que algo tenía que cambiar. Me dejé ir por la vida fácil y perezosa, donde me sentía deprimido por decepcionarme a mí mismo. Y la única forma de sentirme mejor o olvidarme de esa sensación era comiendo porquerías. Ay, no. Porque buscaba gratificación instantánea. Pero lo único que hacía era inundarme más en ese hueco. Y los meses pasaron y pasaron y yo ahí como un bobo viéndome en el espejo, Ay, no. ignorándome como si no estuviera pasando nada. Hasta que dije, no más. Ay, no. Y dije, nuevo trabajo, nueva vida, nueva rutina. Y comencé a hacer ejercicio 2 veces al día y cambiar mi figura a lo que era. Porque yo sé que adentro de mí había alguien mejor. Yo sabía que era posible. Estas fueron las dificultades que pasé las últimas 2 semanas. Día número 1 del gimnasio. Vamos a ver cuánto me tomo para sacar abdominales. Hoy es viernes, noviembre 30, 2018. Apenas van 3 días que llevo haciendo esto así, pam, pam. Son 2 ejercicios por día. Como ven, pues obvio no me veo nada bien, pero disculpen que no les pude grabar porque en el fin de semana perdí mi celular. Entonces no tenía cámara, no tenía celular. Pero mañana voy a llevar esta cámara y hoy, juicioso. Con la dieta, fui al gimnasio durante mi break y después del trabajo trabajé piernas. Ahorita estoy en mi break del trabajo. Vamos al gimnasio. Los cambiamos en 3, 2, 1. Ahora sí. Están saliendo más o menos. Poquito a poquito están saliendo. Vamos. Ya terminé. Como les conté, nomás trabajé tríceps, todo tríceps. Los tengo hinchados. Otra vez a trabajar. Me como un pollito ahí rápido. Y ya, dale al trabajo otra vez. Veamos cómo lo tenemos. Ahora sí, está saliendo abdominales por fin. Como ven, no es nada fácil, pero ser juicioso. Sobre todo dieta. Bueno, ahorita estoy aquí parqueado afuera del gimnasio y nada, parce, no tengo nada de ganas de ir. Acabo de trabajar 9 horas, trabajo para 5 todos los días. Y entre mi hora de descanso, ya saben, fue al gimnasio. Y lo que uno menos quiere hacer es después de trabajar 9 horas, ir al gimnasio otra vez. Y miren, aquí lo que está enfrente mío: Hungry Jack's. Lo que haría en este momento por no más tragarme severa hamburguesa con papitas fritas. Pero no, papá. Puta, yo quiero abdominales. Yo quiero abdominales. Y ese es el sacrificio que toca hacer. O papitas fritas y hamburguesa o abdominales y niñas. No mentiras. No lo hago por las niñas, lo hago por mí. Bueno, pues 97.5% es por verme mejor. Porque si nomás fuera por la salud, hubiera un balance ahí. Pero estoy dándole duro porque voy a visitar a mi hermana en Sydney. Todo el tiempo que esté allá, es calorcito, quitándote la camisa. Y no hay nada más incómodo que tener que quitarte la camisa enfrente de todo mundo y darte cuenta que eres un marrano. Entonces, pues sí, la apariencia motiva. Bueno, vamos al gimnasio, papá. Cardio, vamos a correr, dándole duro, duro, duro. Son nomás 7 minutos, es 1 minuto corriendo a toda. Así que uno termina y no pueden respirar. Y después 30 segundos caminando. 1 minuto a toda, 30 segundos caminando. Un total de 7 minutos porque yo es lo máximo que he podido hacer en el momento. Después vamos a darle a los bíceps. La próxima semana voy a grabar mis ejercicios y lo que como todos los días, que es mi nutrición. Para que ustedes sepan y se den cuenta el trabajo y la dedicación que todo para poder verse presentable, ni así increíble, es más para verme presentable. Bueno, vamos a entrenar. Para que vean la diferencia. Me veo todavía gordito. Mierda. Este es mi trabajo. Y la verdad, no quiero ir al gimnasio hoy para mi break. No tengo ni un poquito de interés para ir al maldito gimnasio. Por mí. Con esta hora que tengo de break, me encantaría ir a comer un poquito de McDonald's o comida Thai, pero voy a ser disciplinado. Vamos. Y así nomás, otra sesión finished. Como se dan cuenta, mire, nomás fue media hora, pero le di con todo. Y me siento increíble. Esa es la cosa del gimnasio. Es que cuando uno no quiere ir, es cuando más uno debe ir. Y yo creo que nadie en su vida después de hacer ejercicio va a decir, no, me siento peor. Nunca.
siempre vas a decir, gracias a Dios que me esforcé y me empujé para llegar al gimnasio. Ya cuando llegas al gimnasio, ahí se acabó la guerra. Ganaste. Ahorita vuelvo a trabajar. Y ya saben, esta tarde después del trabajo, otra vez, papi. Voy cambiando. Todo ese sacrificio por unos un poquito de abdominales. Nah. Familiares, abuelas, el mundo, escuchen, lo hice otra vez, dos veces. Acabé de terminar, miren cómo me veo. ¿Sí ven la diferencia? Día número uno del gimnasio, vamos a ver cuánto me tomo para sacar. Si trabajan, ven los resultados, es así de fácil. Miren, la verdad, ser fit es muy fácil. Tener abdominales, tener el cuerpo que deseas, es fácil. El problema es que no hay ninguna fórmula, no hay ningún truco. No hay ninguna persona que sepa cuál es el ejercicio perfecto, la dieta perfecta para ti. Pero lo mejor es comenzar con lo más simple. Y fácilmente haz ejercicio dos veces al día, pero con toda. Ahí es cuando comienzas a ver la diferencia. Básicamente, estoy acelerando mi tiempo de resultados por doble. Bueno, mañana otra vez, viernes, les muestro. Diciembre 13. ¡Ey! Diciembre 15. Otro día, otra sesión. Vamos a ver cómo me veo. Este es mi físico en el momento. Como ven, ahora sí me están haciendo, saliendo las abdominales. Listo, muchachos. He decidido cortar este video a estas dos semanas. Todavía me queda demasiado para volver a lo que tenía antes. Así es como me veía antes. Y así es como quedó terminado. Entonces, esa fue mi transformación de 15, 16 días, como lo quieren decir. Como ven, trabajé duro, no fue fácil, pero lo hice, que es lo más importante. Hasta la próxima, Cristian Rodríguez, bye.